Atención, vamos a poner un puerro y un apionabo. Luego diremos todos los nombres que tiene, que hay alguno muy divertido. Tenemos por aquí chorizo, queso gruyer, nuez moscada, 200 de leche evaporada y medio litro de caldo de ave. Sencillez en los ingredientes para una cremita muy socorrida. Otra vez, bueno, las cremas, cuando ya llega el fresquete, y aún así, porque si no esta crema te la puedes tomar rollo bichisua, templadita y no pasaría absolutamente nada. Pero cuando ya llega el fresquete, días otoñales. Qué bonito el otoño, me gusta, probablemente sea mi estación favorita, porque soy un hombre bucólico y pastoreado. Y joder, tú ves la caída de la hoja, ves, bueno, claro, si no tienes un patio que barrer todos los días, entonces ya es bonito. Y ves la tonalidad, el Pirineo en otoño, madre mía lo bonito que es, que tienes ahí hojas rojas, marrones, es una pasada el paisaje en el Pirineo. En otoño, para mí, es el más bonito de todos. Vienen los catarros, eso sí, de vez en cuando estornudas, no pasa nada. Aliméntate bien, toma mucha crema de apionabo y verás cómo no te sucede, pero para mí el otoño me piace. Eso es, pues eso, nubladillo, y es que ya el calor, no sé si os pasa a vosotros. Yo creo que con la edad va sucediendo esto, con la edad y con el cambio climático o con lo que sea que esté haciendo, que la temperatura en Zaragoza, que ya era dura, suba a 45 grados de media. No puede ser. Y por la noche no refresque, que es lo peor. Bueno, pues a lo que iba. Vamos a limpiar el apionabo, por cierto. Os cuento, vamos a coger un cuchillo adecuado a la faena, este es, y tenemos que retirar pues todo y luego a darle un lavadito. Lo que os decía, pues como que hace 10 añitos o algo así lo tenía claro, el frío, no, no, yo quiero calorcito, yo quiero terrazas, quiero sol, quiero tal. No, eso para mí hace tiempo que se acabó. Odio sudar ya, odio eso de que no puedes ir por la calle, odio lo de montarte en el coche y no poder, vamos, no poder ni tocar el volante, por mucho que pongas la... No la pongo nunca, siempre se me olvida, pero el protector este del parabrisas. En fin, vas a la playa y como pises la arena sin las chancletas, tienes ahí manitas asadas en un momento. Es que una cosa es el calor y otra lo que estamos padeciendo últimamente. Entonces, abrazo el invierno, pero además, si puede ser con nevada y con frío gélido, mucho mejor. Sé que muchos no estaréis de acuerdo, bueno, pues para gustos, colores, pero creo que es algo bastante común, ¿eh? Que a medida que avanza el tiempo, prefieres el frío. Y hay otra cosa, hijos míos, que esto se suele decir mucho en conversaciones de tiempo. Mira, el frío, tú te tapas y ya está, ya no tienes frío, pero el calor, ya te puedes quedar desnudo. Que eso no hay quien se lo quite encima. ¿A que sí? ¿A que habéis oído esta conversación en algún momento? Pues eso es lo que me pasa, que el calor yo no me lo saco encima. Y dormir con calor, pues ni descansa ni nada, ya está. Ya vale. El Iranzo Cascarrabias ya ha dicho lo que tenía que decir y se centra en el apionabo. Fijaos que esto que estoy haciendo es simplemente retirar la corteza. Ahí lo tenéis. Recordaos que si tú plantas apio y vas a buscar esto debajo del apio que has plantado, no vas a encontrar esto. Esto es una variedad muy determinada de apio, que no es la que consumimos nosotros, ¿vale? Saborcito, pues mira, la casualidad es que se llama apio nabo y la casualidad es que sabe a apio y a nabo. También se le llama el feo. ¿Cómo os quedáis? En algunas partes de Sudamérica esto se le llama el feo. Bastante acertado el nombre, ¿no? Raíz de apio se le llama. Bueno, el caso es que tiene un saborcito entre apio y nabo, obviamente, pero también tiene toques así un poco como de anís, ¿sí? Al hinojo, recuerda un poquito también. Muy bien, una vez que tenemos esto, ¿cómo se consume el apio nabo? Bueno, pues el apio nabo se consume, lo podemos rallar y crudo, está buenísimo, tiene una textura, no es nada, es duro y es crujientito, pero no sé, igual que podrías rallar una zanahoria y te la comerías tranquilamente, pues el apionabo, tres cuartas partes de lo mismo. Tiene una textura particular, pero se puede consumir crudo, cortado fino en ensaladas, y de hecho esa es una de las formas más habituales de consumirla en Europa del Este. Y luego también podemos cocinarlo. A mí, bueno, en la alta cocina, de hecho, cocina francesa, así muy emperifollada de hace unos años, los purés, el montoncito de puré que acompañaba muchas veces a carnes y a pescados, era de apionabo, le daba un toque de glamour. Bueno, ya sabéis que los gustos van cambiando. Es muy económico, pero muy, muy económico, o sea, y lo tenemos hoy en día en muchísimos mercados, puestos de verduras, de cualquier mercado y de cualquier supermercado, ¿vale? O sea que, ay, bueno, en las típicas verdulerías así un poco más exóticas, pues también, seguro que lo vamos a tener. Pero que os digo que el precio es muy ajustadico. ¿Tenemos el puerro por ahí dándole? Sí.
vamos a subir un poquito el fuego y vamos a cortar el apionabo. Como en todas las cremitas que hacemos vegetales, nos gusta dorar un poco la carameliza sao, porque eso siempre multiplica el sabor de los alimentos. Así que doramos el puerro y por aquí vamos a cortar el apionabo, fijaos, más o menos por dentro, pues no te llevas ninguna sorpresa. Con lo feo que era por fuera, pues ya poco hay que esperarse. Y cortamos en daditos pequeños. Cuanto más pequeños sean, antes se pocharán. Ah, y para demostraros que esto se puede comer crudo, laminita y para adentro. ¡Mmm! Muy rico. Venga, ya se está produciendo la carameliza sao, tanto en el puerro como en el apionabo. Y ahora lo que hacemos es poner sal. Vamos a ponerle ya toquecito para ayudar a que se cocine un poco más. Se me había olvidado, es una cremica. Además de aceite de oliva virgen extra, le vamos a meter 30 gramos de mantequilla. Que si la textura del apionabo ya de por sí es mantecosa y es pura seda, con la mantequilla subimos nota. Y el saborcito que le deja la mantequilla. Usa mantequilla, a menos que tengas problemas de sobrepeso, alguna cosita así, oye, tengas que evitar estas grasas, pues la mantequilla es alegría, es sabor y es textura. Así que pónsela, por favor. Pónsela. Muy bien. Una vez que tenemos esto, tengo aquí un choricete maravilloso. Me encanta el olor a chorizo por las mañanas, que decían en Apocalipsis Now, no sé si la habéis visto, pero esa era la frase que decían. Lo que vamos a hacer es, en vez de ponerle costrones de pan, si no os gusta el chorizo, pues ponedle costrones de pan, pero nosotros, como somos fanses del chorizo, creo que es la palabra que de más formas se puede decir en el mundo, mal, eso sí, la palabra fan o fans. Venga, pues cortamos choricico. Este es chorizo dulce, pero potente. Lo vamos a cortar en daditos y estos van a ser nuestros costrones. ¿Qué os parece la idea? Con una verdurita muy sanota, muy mantecosa, combinamos ahí con la grasita Morales del chorizo y con su punch de sabor. Yo creo que le va a ir muy bien. Así que, a fuego medio, chinachana, yo me lo pongo por aquí y vamos a hacer esos costrones maravillosos. Va a dar un gustico encontrarse por ahí. Meterse a la boca la cremica, muy sedosa, y encontrarse un poco de chorizo, ¿qué para qué? Meneamos esto, fijaos, esto ya se empieza a dorar, aquí nos hace falta liquidito. Así pues, mira, cuando ya he rascado todo, diréis, joder, ¿cómo mancha este iranzo? Son dos herramientas y de verdad que merecen la pena. Rebañamos por aquí, y esto es importante, la espátula de madera ha hecho su función porque hemos rascado el fondo para que no se agarre nada, y ahora ya de las paredes, quitamos todo, que si no eso se queda luego sin cubrir el líquido, se churrusca, amarga y nos arruina el sabor de nuestra maravillosa crema. Vamos a poner por acá medio litro de un buen caldito de ave. ¡Chachán! No demasiado líquido, ya veis que no llega ni a cubrir el apionabo. Cualquier crema que hagáis de este tipo, el líquido tiene que ir medido, porque es todo agua lo que tienen, entonces ya soltará su propio líquido. Y llevamos a hervor, esto es importante, por lo menos a mí me lo parece. Yo siempre suelo hacer lo siguiente, pongo fuego muy fuerte en la olla express, cierro y lo dejo con la salidita de vapor, por aquí, ¿vale? Posición salida de vapor. ¿Qué va a pasar? Que enseguida empezará esto como un tren chuchu a sacar vaporcito, ¿vale? En ese momento, ¿qué es lo que hago? Para ir todavía más rápido y que concentre más el sabor y que no se evapore nada, pondré la válvula en la posición número 2 en la que no hay escape de vapor y eso sí, bajaré el fuego a un fuego medio, a un 4 o a un 4,5. Se entiende, ¿no? No sigáis con la válvula así y con el fuego a tope porque se va a salir todo. Las válvulas de seguridad entran en acción y se va a empezar a salir todo. Creo que me he explicado. ¿Cuánto tiempo cuesta hacer así una crema? 15 minutitos. Pero es que lo bueno es que conserva hasta el último ápice de sabor a apionabo. Y eso es lo que buscamos. Y mientras tanto me quedo por aquí. ¡Uy! He cortado un dado fatal, súper grande. Vamos, me chirría la vista. Ahora sí. Hemos triturado la crema que ya estaba muy tiernecita. Recordad, después de unos 15 minutos en la olla express, le metemos nuez moscada. Buah, le va a dar un sabor espectacular.
Y además le vamos a meter, fijaos, tenemos aquí leche evaporada, un chorrito nada más. Y esto es opcional, pero a mí me parece que suma y vamos, mucho. Vamos a meter un par de taquitos de queso gruyere. Los vamos a cortar en dados chiquititos para que nada más entrar casi que desaparezcan, porque eso ahora mismo la crema aislaba. Así que ponemos por aquí, le vamos a meter un poco de candela, voy a hacer un poco de ruido, pero nada, será cuestión de unos segundos. Y dejamos que se disuelva todo. Descanso, hijo mío. Yo creo que ya estaría, pero sería, como siempre, un fallo imperdonable que sacásemos esta crema a la mesa sin haberla probado antes, Juan. Es que la textura es, mirad, una auténtica maravilla. Es seda, de verdad. Igual estoy un poco pesado, pero es que es así. Soplemos, hijos míos, que si no me voy a escaldar. Me he escaldado igualmente. Seguía quemando muchísimo. Pero os garantizo que, una vez se me ha pasado el sufrimiento, esto está tremendo. Menuda cremita. Me he vuelto a quemar, no aprendo, no importa. ¡Oh, qué cosa más rica, por Dios! Vamos a emplatar, pero además rápidamente. Necesitaremos un plato cookie de ambiente bucólico pastoril como es el otoño. Además, le hemos puesto gruyere, sí, pero es que aún le vamos a poner un poquito más. Vamos a poner costrones de chorizo, que ya se os habían olvidado, o no, ¿no? Ponemos también, además de esos costrones de chorizo, unos daditos de camembert, perdón, de gruyere, para que cuando los estés comiendo, te los encuentres por ahí y te lleves una grata sorpresa, amigos. Perfecto. Y ahora los daditos de chorizo, que suenan como cascabeles. ¡Oh! Mira, mira, mira. ¿A quién no le va a gustar un poquito de chorizo calentado? ¿A quién no le va a gustar? Pues a nadie. Ponemos los daditos de chorizo repartidos así, con un poco de arte y salero. No queremos que sea una crema de chorizo, con lo cual los medimos un poco. No los pongo a cholón ahí que caigan tropecientos. Quiero repartirlos simplemente para que en cada cucharadita pues te puedas llevar un trocico de chorizo a la boca y sacarte una sonrisa, amigos. Y ahí lo tenemos. No hace falta absolutamente nada más. Bueno, sí, cuchara y disfrutar rápidamente antes de que se enfríe de esta maravillosa crema de apio nabo con chorizo y gruyere.